Andrea. ¿Cómo está, señorita? Me voy a poner acá, chicos. ¿Cómo están? No se peguen tanto. No se peguen tanto. Lo digo por ustedes porque ya ahorita no contagio ni me ¿Cómo contagio. Estás? ¿Cómo estás, Andrea? Bien, ¿ustedes? Pues nos da gusto verte contenta ya de trabajando otra vez de regreso después de estos momentos tan complicados que pasaste, ¿no, sí, Andrea? Sí, gracias a Dios, muy agradecida, muy feliz. Y y por supuesto, bueno, pues tenía la ilusión de volver, ¿no? Soy una mujer de trabajo que llevo tantos años trabajando seguido que la verdad es que sí, bueno, fue complicado, pero pues también si el cuerpo te pide también estar en reposo, descansar y, o sea, bueno, pues todo lo que de pronto, los síntomas que llegué a sentir, la verdad es que ¿cómo fue lo vivieron en familia, Andrea? Porque fue difícil. La verdad es que te voy a decir, lo principal es el susto al inicio. Porque no sabes, es como un volado, ¿sabes? Tengo amigos a los que pues les fue muy bien, no tenían ni síntomas, pero también tengo otros amigos que incluso siguen en terapia intensiva. Entonces, pues es como el volado de ver qué va a pasar contigo, qué va a pasar con tu gente. Fue un susto importante, o sea, vaya, lloré de inicio, pero la verdad es que bendito sea Dios, estamos muy agradecidos porque a mí, que fue a la que peor le fue, digamos, nos dimos cuenta en buen momento de la neumonía que estaba, gracias a Dios, iniciando. Y entonces, en base a eso, bueno, pues pude estar 3 días me estaban poniendo el medicamento intravenoso. Esto ayudó a desinflamar, ayudó a pues todos los cuidados que se requieren. Y bueno, ahorita no están al 100 mis pulmones porque toma un poquito de tiempo. Sin embargo, te puedo decir que estoy muy agradecida, me siento muy bendecida. Y mi familia igual, o sea, no he recuperado al 100, por ejemplo, olfato y gusto, pero ya voy muy bien, cosa que me da mucha ilusión. Y bueno, comparada con gente que la ha pasado muy mal, la verdad lo único que tengo es agradecimiento. ¿Cómo? ¿A ti dónde se te alojó este virus? Porque Gonzalo Duval es que fue en el cerebro. No tengo la menor idea dónde se me alojó, o sea, lo único que sé es que te da... Y yo no sabía que se me alojó en determinado lugar. O sea, lo que te puedo decir es que mis síntomas son muy parecidos a los de muchas personas. ¿Te das cuenta? Eso sí, agarra síntomas sueltos. Y los míos, bueno, pues, o sea, que sí, falta de olfato y gusto, eso. De pronto un rollo, sí, también es lo que yo le decía a Consuelo, porque hablé mucho con ella mientras estaba pasando por esto. Te dan una especie como de... No alucinaciones como tal, pero las noches son muy difíciles. Tienes muchas pesadillas. Nos pasó a Eric, a Mía y a mí, por ejemplo. Y era constante, ¿no? Una angustia, un rollo muy, muy fuerte también. Diarrea, por ejemplo. A mí me dio diarrea, a ellos les dio un par de días. Tuve como muchos de los síntomas, pero esa pregunta... Nunca, o sea, el doctor nunca me dijo, se te alojó en este lugar. Qué extraño, nunca lo había oído. Oye, Andrea, hay muestras de cariño impresionantes, ¿no? Impresionante, mucho más cariño que cualquier otra cosa, ¿no? Eso sí, estoy muy agradecida. Surgieron llamadas y gente que me contactó, que hacía mucho tiempo que no me contactaba o que no teníamos comunicación, y la verdad fue muy hermoso. ¿De quién menos esperabas la llamada? ¿De quién menos esperabas la llamada? No, bueno, de gente que no te la he presentado. Pero bueno, muchos amigos queridos. Sí. ¿Pensaste en algún momento aislarte en tu propia casa? Decir, ¿sabes qué? Por temor a contagiar a mi familia, voy a permanecer unos días. Que estábamos los cuatro, pa. Los cuatro estábamos positivos. Entonces, pues en realidad, pues realmente nosotros no nos aislamos. Nuestra gente, por ejemplo, que trabaja en casa, desde el principio les dije, chicos, ustedes... O sea, a mí estos son los cuidados que me dijeron que ustedes deben tomar y que nosotros debemos tomar con ustedes, pero si ustedes no quieren venir o por algún motivo tienen alguien en casa que correría el riesgo, de verdad les pido que no vengan. Y muy lindos, aquí está mi César de testigo, que hasta me hicieron llorar porque me dijeron, señora, usted nos ha apoyado en todo y la vamos a apoyar. Y así fue, ¿no? No nos pusimos eso sí en contacto y en riesgo, pero la verdad es que... La gente, la verdad, lo ve mucho más grande de lo que es, en el sentido de los contagios. O sea, por ejemplo, dicen que el número de contagios, por ejemplo, si yo estoy con 10 personas,
A lo mejor puedo contagiar a uno o a dos, o sea, es más o menos, es el porcentaje. Pero la verdad es que, bueno, pues el chiste es que creo que hay que seguirnos cuidando porque nunca sabes, insisto, es como un volado, ¿no? Exacto, Andrea, tú que ya viviste esta parte, ¿no? Que ya te tocó vivir el virus, ¿qué piensas de las declaraciones que dice Pati Navidad, de que no existe, de que...? Yo creo que hay que, nada más hay que tener cuidado con, sobre todo siendo figuras públicas, los doctores siguen sin conocer al 100 el virus y bueno, pues ahora sí que lo han ido conociendo en el día a día y los expertos, imagínate, creo que cada quien tiene derecho a creer lo que quiere. Oye, Andrea, ¿no? ¿Qué tanto fue cierto? Nada más hay que tener cuidado lo que informamos. Andrea, ¿qué tanto fue cierto que supuestamente lo habías contraído en el cine que habían ido? Es que imagínate que de pronto alguien que no me conoce haya decidido que lo contraje ahí. O sea, yo fui, hice un reportaje, por ejemplo, plantando árboles, hice de la nueva normalidad del cine, que te voy a decir que lo que yo viví ahí junto con mi familia, o sea, de lo más cuidado que yo he pasado. Ustedes, que están aquí todos embarrados y juntos, están mucho menos cuidándose que lo que yo viví en el cine. En el cine eran, pero careta, pero los cubrebocas, una distancia importante. La función éramos solo nosotros cuatro y a nosotros nos dividieron, nos alejaron de los asientos. Los restaurantes igual, o sea, tú llegas, que si el alcohol, que si la temperatura, que si... Y te digo la verdad, me pareció como muy raro que alguien dijera, ah, sí, fue en el cine. O sea, si yo no lo sé, pues yo creo que los que no viven conmigo, menos. Y luego, Andrea, posteriormente algo molesto, también desmentiste que habían dicho que te habías operado, cirugía, una... Ah, no, es que una ridiculez. O sea, pusieron, yo te voy a decir la verdad, a la fecha sigo teniendo, y me escriben mucho mujeres sobre todo, de Andrea, ¿cómo vas? Porque yo sigo muy deshidratada. ¿Saben qué me pasó? Aparte de que bajé de peso y de tono muscular, la deshidratación es evidente, la piel hasta se llega a descamar. Y la verdad es que yo lo que dije, fui con el doctor a que me hiciera un tratamiento para hidratarme. Entonces así de, terrible, Andrea Legarreta sufre los estragos y tuvo que ir a un tratamiento. O sea, no, estoy muy agradecida, no fue... Terrible, terrible susto. Lo que pasó después, la verdad es que fue bueno. Y te puedo decir que lo único que tengo es agradecimiento. O sea, y algo que, un consejo que me dieron y que yo después le di a varios amigos que me dijeron que estaban contagiados. Yo subí un video en donde dije, híjole, tengo amigos que ni siquiera han querido decir que están contagiados, porque a veces también la gente es dura. Entonces, y ellos me hablaban y me decían, oye, me hacían preguntas. Y lo mejor que a mí me han recomendado es conectar con lo positivo, conectarte con videos que te gusten, hablarle a la gente que amas, oír música que te pone bien o que te trae recuerdos felices, ver fotografías de cosas lindas, o sea, de verdad, eso es maravilloso, porque sí hay mucha angustia y la verdad no se la deseo. Andrea, por otra parte, ¿cómo tomaste?